minutos. Aquí aparecen Atlético de Rafaela y Talleres de Córdoba. Junto a la terna arbitral, gran recepción de los hinchas. Se viene un nuevo tiro de esquina. Va el 0-0 en búsqueda de su primer gol. Lo llegaba Bastia y está Albertino. ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela. Estaba Lucas Albertengo mirando. Era cuestión de ver. Miraron todos. Albertengo interceptó. 1-0 gana Atlético de Rafaela. Han roto el 0-0. Lo gana Atlético a los 8. Fueron a abrazar el Luchans porque la ejecución fue magnífica. Para que en el primer palo anticipe Víctor. Y en el segundo Albertengo la termine de empujar. Jugada preparada por los movimientos. ¿A dónde la tira Luchans? Y en este tipo de jugadas, la ejecución es el punto más importante. Y el que la ejecutó fue Luchans de manera magnífica. Por eso todos fueron a abrazarlo a él después del gol. Serrano. Albertengo. Se viene Albertengo Baluca por el segundo. Está esperando Rayo. Atlético de Rafaela, claro, buscaba el segundo Albertengo, gran centro para Rolón, que le dijo que no con la cabeza y la colocó cuando no pudo hacer nada Costa. 2-0 gana Rafaela, lo hizo el uruguayo Rolón. Aparecieron los espacios, la habilidad de Albertengo y la posibilidad de levantar la cabeza. No pudo llegar Costa a interceptar este centro y Rolón estaba solito. Casi que la pelota le pegó en la cabeza. Puso la frente. Y la pelota pesa la red. La historia parece muy complicada para Talleres. Se viene Martiñones. Aquí está la pelota para Álvarez. Otra vez para Martiñones. Para Uruguay. Lo toca Álvarez para Godoy. Godoy que la aguanta. Martiñones. ¡Godoy! ¡Gol! Tanque Marcos Godoy, buena jugada por derecha entre Martiñones, el uruguayo, y el tanque le mete suspenso cuando suenan las campanas del ocaso. 2-1 con de Talleres, Godoy. Muy bien Godoy, entró muy bien el hombre que viene de la B Metropolitana. Se ha movido bien por los costados, aquí giró, le dieron espacio. Atlético se tiró atrás, dio el partido por terminado. Duerme cerca de Conde y Talleres ahora empujando, sabiendo que está perdido por perdido. Ahora sí, ya con delanteros y mediocampistas ofensivos en cancha.